Estamos aquí en el hotel con las chicas y los chicos del fútbol mixto de las Bambis y Rioja Juniors. Bueno, qué lindo, porque han ganado los dos partidos. Vamos a saludar aquí a la tía Sonia. ¿Cómo anda, Sonia? Hola, Gallito, ¿cómo está, Lobo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y qué tal este equipo? Otra vez en Mar del Plata, con las Bambis, con Rioja Juniors. Muy bien, gracias a Dios, un hermoso equipo, los niños bien, excelente como jugaron. Bueno, jugamos ayer el primer partido contra Catamarca, 5-1, tenemos el goleador. Después jugamos a la tarde contra ¿quién era el otro? Chubut, 6-0. Así que tenemos buenos valores ahora. Bueno, saludamos a las chicas, ¿su nombre? Fuentes Julieta. ¿Cómo estás, Juli? Bien. ¿Qué tal los dos partidos que se ganó? Bien. Sí, estuvo bueno y tratamos de disfrutar más que ganar y todo eso. ¿De qué puesto jugás? De 9, pero contra Chubut jugué de defensa. Ah, bueno, puedes jugar adelante y en defensa. ¿Pero cuál es tu puesto que te gusta? Delante. Goleadora. 9. ¿Cómo la están pasando aquí en Mar del Plata? Lindo. Pero hace frío, está fresquito. ¿Cómo está lloviendo? Sí. Para mis papás y mis amigas de la escuela. ¿A qué escuela vas? A la San Martín. A la San Martín. Julita deja saludos a sus compañeras, amigas, todos. Seguimos con las chicas, después vamos a estar con los muchachos. El fútbol mixto de Rioja Junior de las Bambis aquí en Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Su nombre? Ortiz Denise. ¿Cómo estamos aquí en Mar del Plata? ¿Cómo la estamos pasando? Bien. ¿En qué puesto jugás? De 8. ¿Y qué te pareció los dos primeros partidos? Bien, sí. Aparte de una linda experiencia para ustedes. Y golearon, golearon las dos presentaciones. Sí. ¿Saludos para quién? Para mis papás y para mi hermano también. ¿A dónde estudias en Capital? ¿A qué escuela vas? A la maestro Armando Llero Robledo. Muchas gracias. ¿Su nombre? Zaira Oliva. ¿Cómo estás, Zaira? Bien. ¿De qué puesto jugás? De 7. De 7, bueno. ¿Qué les pide Don Guille, qué les pide Sonia en cada partido, por ejemplo? Que no estemos nerviosos y que demos lo mejor de nosotros. Que jueguen, que disfruten. ¿Qué tal aquí en Mar del Plata? ¿Verás que venís? Sí. Sí. ¿Saludos para quién? Para mis papás y mis abuelos. Los abuelos, sí o sí, hay que mandarle saludos a los abuelos. ¿A dónde estudias en Capital? En la escuela Maestro Humberto Pereira. Bueno, momento de los muchachos ahora, el fútbol mixto, que ganaron los dos partidos y que van a jugar a partir de mañana, zona de campeonato. Buen día, ¿su nombre? Diego Lencina. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿De qué número jugás? De 5, de enganche. ¿Y qué tal esta experiencia de jugar con las chicas, este fútbol aquí en Mar del Plata? Muy bueno. ¿Saludos para quién? Para mi mamá y para mi papá. ¿De qué escuela sos? El Colegio 4. De Colegio 4, muchas gracias. ¿Cómo anda, Don Guille? Hola, Gallito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy es un día que lo noto relajado. Sí, gracias a Dios estoy relajado porque hicimos buenos partidos, se desenvolvieron bien en la cancha y están motivados, sobre todo por los dos resultados que hemos tenido primeramente. Aparte, el debut en la primera jornada con dos partidos. Sí, la verdad que fue muy... O sea, pasaron una prueba realmente, jugaron primer partido, excelente, jugaron muy bien, así que están motivados, chicos. ¿Se conoce el próximo rival, Guille? Creería que puede ser San Luis, que es duro, San Luis o Buenos Aires. Esos dos nos han tocado, durísimo. Bueno, la familia tiene mucha historia con los Juegos Evita aquí en Mar del Plata, con muchos planteles, muchos chicos, ahora con las chicas. ¿Qué tal esta experiencia con el fútbol mixto, Guille? Sí, la verdad que, o sea, es otra experiencia más nueva, porque son chicos muy chicos, de 13 años para abajo. Porque claro, estaba acostumbrado a venir con su 14, su 16, y esta experiencia es muy chica. Aparte con esta modalidad mixto. Claro, hay que tener mucho cuidado con ellos. Bueno, y sí, la modalidad esta se vio en los otros equipos también, que son chiquitas, muy chicas, trajeron muy, o sea, de la edad justa viene a ser. Así que no, una linda experiencia. Muchas gracias y que siga disfrutando aquí de Mar del Plata. No, gracias a ustedes porque siempre están con nosotros, gracias, muy amable. Un saludo para toda la familia de los chicos, gracias por la confianza y un saludo para mi familia. Muy bien. Seguimos con los chicos. ¿Cómo le va su nombre? Herrera. ¿Cómo estamos, Herrera? Bien.
Qué bonita la gorra. ¿Qué la compró aquí o ya se vino con esa gorrita? Acá. ¿Aquí cuánto te salió la gorra? 1.500. 1.500 pesos. Mire, Lobos, ¿eh? Una gorrita Adidas. ¿De qué puesto jugás? De 9. Bueno, ¿te tocó marcar en los dos partidos? En uno. En un partido. ¿Cómo fue el gol? O sea, no marqué, yo le daba la jugada a los chicos. Usted que hacía el... Y los chicos... Ponía los pase gol, Tomás Acelo. Ajá. Yo ¿Qué tal la experiencia de jugar con las chicas, estos dos partidos? Bien, bien. ¿Está pasando bien aquí en Mar del Plata? Sí, tranquilo. Uy, 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 mire quién llegó aquí. Tenemos la mascota, el saludo con los chicos. ¿Llegó? Tilín. Se lo estaba extrañando. Claro, Tilín en este día que está lloviendo aquí en Mar del Plata, tiene que estar Tilín presente con los chicos. Mire, Tilín, tiene varias manzanas. Ahí el Don Guille tiene... ahí, mira, ahí está la manzanita de Tilín. ¡No! ¡Oh! Se comió toda la manzana. ¿Va la segunda manzana? No le va a dejar algo para Don Guille. ¡Aplausos, chicos, aquí para Tilín! Impresionantes, ¿eh? Bueno, seguimos con las chicas. ¿Cómo le va? Buen día, ¿su nombre? Buen día, Morales Lucila. ¿Y qué tal aquí en Mar del Plata con los chicos y jugando este torneo tan importante? Muy feliz por estar acá y muy emocionada por los siguientes partidos. ¿De qué puesto jugar? De 4. Bueno, ¿qué les pide Don Guille, Doña Sonia? Que no estemos nerviosos y que juguemos tranquilos. ¿Dónde estudias? En la escuela San Martín 190. A mi papá y a mis hermanos. Muchas gracias, ¿eh? La chica del fútbol, ¿cómo le va? Buen día. Villayuel Ángela. ¿Y qué tal? Sí, constantemente con el celular, porque bueno, sus papis están llamándolo, toda la familia, preguntando cómo estamos aquí en Mar del Plata. ¿Qué tal los dos partidos que jugaron? Muy bien. ¿De qué puesto jugás? Soy arquera y juego de 3 alguna vez. Muy bien, bueno, tenés que estar concentrada todo el partido, estar atenta de todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿saludos para quién? Para mi mamá y para mi hermano. ¿Dónde estudias? La escuela 395 Malvinas, Argentina. Muchas gracias, ¿eh? Escuela 395 Malvinas, Argentina. Muy bien, qué bonito el auricular también. ¿Qué estamos escuchando? Música. ¿Qué es música, por ejemplo? Qué locura. ¡Qué locura! ¿Escuchaste, Lobo? Muy bien, aquí qué locura. En este momento de día de descanso, porque ayer jugaron dos partidazos. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, ¿de qué puesto jugás? De 6, soy arquero. Arquero también y defensor. ¿Qué te pareció el debut de La Rioja aquí en Mar del Plata? Me parece bien, muy lindo. Muy lindo todo, ¿no? Sí. ¿A dónde estudias? En la escuela Armando Herrero Robledo 87. Bueno, ¿saludo para quién? Para toda mi familia. La familia de Rodrigo, es arquero defensor. Uy, vemos que se está escondiendo uno detrás del termo aquí. Me voy a sentar con él. Qué bonito esto, ¿eh? Que se viene el Mundial. Todo con Argentina, por supuesto. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Mi nombre? Facundo. ¿Cómo anda, Facundito? Bien. Me dijo que él escucha, qué locura, Rodrigo. ¿Usted, Facundito, qué escucha? Katy Loaiz. Otro nivel aquí con Facundo. ¿De qué puesto jugás? De dos, defensor, ¿eh? ¿Y qué tal el debut con goleada y después el segundo partido también con goleada? Uno nomás, ¿cuánto? Un gol nomás, el segundo partido. Ah, hiciste un gol. ¿Y cómo fue ese gol? De cabeza, muy bien. Decía que ganaron el primer partido por goleada y el segundo también. Sí. Bueno, ahora a prepararse porque se viene lo mejor, ya la zona de campeonato y hay que estar todo concentrado. Y sí, hay que estar concentrado. ¿Saludos para quién? Para mi mamá, mi papá y para mi hermanita Chu. ¿De qué barrio sos? De San Nicolás. De San Nicolás, ¿a dónde estudias? En la escuela Armando Sobredo Dollero. Muchas gracias y bueno, a disfrutar este día de descanso y a prepararse para mañana, ¿eh? No se dan, chao. Los chicos. Es el goleador del equipo. Sí, señor. Rodrigo. Bueno, 5 goles. Miren la cámara, Rodrigo. Lo estamos presentando al goleador. Hizo un hat-trick en el primer partido. ¿Contra quién, Sonia? Contra Catamarca, el clásico, La Rioja Catamarca. A ver, Rodrigo, en el primer partido del hat-trick, ¿cómo fueron los 3 goles? Uno de tiro libre, de mete cancha más o menos. ¿Uno de tiro libre?
Sí, el otro fue de jugada preparada. Le pegué así por jugada preparada y el tercer fue de que quedó rebote y le pegué y entró. Qué lindo, ¿eh? Y el segundo partido marcaste dos goles. Sí, uno más de tiro libre y el otro le pegué de volea. Uno de volea y uno de tiro libre. Bueno, ¿de qué hincha sos? ¿De Boca, River, Independiente? Bueno, no sé, no. Pero vos es hincha de River, Rodrigo. ¿Cómo? Un sentimiento de niño. Por supuesto, un sentimiento de niño. Gracias, Rodrigo. Sigue disfrutando este día, sigue escuchando. Qué locura, ¿qué otra música escuchás? Y hay Dani Yankee, bueno, muchas cosas. El Rodri, todo eso. Me gusta cualquier música. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted.